dame un cabelacito, del grito de mi osito, hasta que salga un palito. Abra la puerta, señora, véndame un cabelacito, del grito de mi osito, hasta que salga un palito. Toda la noche pasaré junto a mi lonca con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy a entrar. Puerta, señora, véndame un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta que salga un palito. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta que salga un palito. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando de nuevo. Thank you.
Primera llamada. Segunda llamada. Producido por la Fundación Teatro Nacional Sucre y la Comisión Técnica Bicentenario de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Del 28 de julio al 14 de agosto, la cultura se reactiva en la ciudad con más de 50 obras nacionales e internacionales de teatro, danza, circo, performance y títeres. Antes de iniciar el evento, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares y utilizar correctamente su mascarilla. Para conocer toda la programación del festival, pueden ingresar a www.teatrosucre.com o por las redes sociales de la Fundación Teatro Nacional Sucre y la Secretaría
Secretaría de Cultura. Además, les invitamos a disfrutar de los descuentos y beneficios de nuestra red de aliados del Centro Histórico, escaneando el código QR ubicado en las pantallas. Agradecemos su presencia. Fundación Teatro Nacional Sucre, agosto, mes de las artes. Bicentenéalo, municipio de Quito. La Mancomunidad del Chocó Andino del noroccidente de Quito es la zona que resguarda el patrimonio natural y cultural de Quito. El Chocó Andino se encuentra entre los 600 sitios declarados como reservas de biosfera en 120 países alrededor del mundo por su alto endemismo y patrimonio cultural. Se encuentra dentro de la lista de los 36 hotspots del planeta, considerados así por su gran riqueza biológica, pero con altos niveles de amenaza. El Chocó Andino reúne 150 especies de mamíferos, 90 de reptiles, 640 de aves, 120 de anfibios. Se estima la existencia de entre 2.800 a 3.200 especies de plantas, lo que representa el 12.5% de toda la flora del Ecuador, incluyendo 76 especies en peligro, que representan el 16% de las especies de plantas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En agosto, la cultura se reactiva con la fiesta escénica. Llega a Quito por primera vez el show más taquillero de lucha libre mexicana, La Impro Lucha. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de agosto, Plaza Belmonte, 19 horas. Un show donde combate, teatro y vértigo se conjugan en el ring para vivir la emoción de la mejor lucha libre. Más información, www.teatrosucre.com. Municipio de Quito. La Alcaldía Metropolitana de Quito y la Fundación Teatro Nacional Sucre les dan la más cordial bienvenida. Recordamos a ustedes que está prohibido fumar en el teatro. No se permite el uso de cámaras o grabadoras de imagen y sonido. Y a partir de este momento, les pedimos apagar sus teléfonos celulares. Agradecemos su presencia y les invitamos a disfrutar del espectáculo. Fundación Teatro Nacional Sucre. Apagar sus teléfonos celulares. Agradecemos su presencia y les invitamos a disfrutar del espectáculo. Tercera y última llamada. Fundación Teatro Nacional Sucre. Valor y gloria de Pichincha, el bicentenario, concierto bicentenario de la Batalla de Pichincha. Señoras y señores, muy buenas noches. En conmemoración de los 200 años de la Batalla de Pichincha, es un honor para el municipio de Quito celebrar tan magna fecha con la música ecuatoriana.
Esta noche contaremos con la presencia del maestro Edgar Palacios y la orquesta conformada por él. Para exaltar la creación de nuestros compositores, que son los pilares fundamentales de nuestro patrimonio artístico y el fortalecimiento de nuestra nación. Dirigirán los maestros Leonardo Cárdenas, Pablo Mora Moreno y Lenin Palacios. Solicitamos la presencia del maestro Edgar Palacios. Un aplauso para él. Iniciaremos con las palabras del licenciado Juan Manuel Carrión, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Buenas noches. El de esta noche, el acto que hoy nos convoca, no es un acto cualquiera, no es un concierto más. Este es un acto de profunda, de humana trascendencia. Tomo la palabra brevemente para expresar a nombre de todos nosotros, de todos los aquí reunidos, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra profunda gratitud por la trayectoria enorme del maestro Edgar Palacios. Edgar es verdadero patrimonio cultural vivo de los ecuatorianos, ya sea como compositor, como eximio intérprete de la trompeta, como musicólogo, como pedagogo, todo eso es Edgar Palacios, pero fundamentalmente es un hombre bueno y solidario. Muestra de aquello es el Cinamune, esta obra de dignidad humana tan trascendente, tan importante, obra propia del maestro Edgar Palacios. Es para el Teatro Nacional Sucre, y permítame, maestro, hablar como por mi condición de presidente del directorio de la Fundación, sumamente enaltecedor, grato, honroso contar nuevamente con su arte musical que enaltece, que le da sentido a este escenario. Este es un concierto que se enmarca dentro de las celebraciones por el bicentenario de la Batalla de Pichincha, pero también las celebraciones por su trayectoria, la celebración por su trayectoria. Y permítame, maestro, que este momento lo tutee como normalmente hacemos, porque me honra su amistad de toda la vida. Y esta noche se siente, se percibe aquí, lo percibo desde el escenario, buenas vibras, buenas ondas, ondas de lojanidad y de quiteñidad. Así es que esta, que será una noche memorable, una noche histórica, es para que usted reciba una presea más, la más auténtica, la más sincera, que es el aplauso y la gratitud de su público. Las otras preseas, las condecoraciones, las medallas, los diplomas, todos los ha recibido usted, maestro, y está bien que así sea. Edgar Palacios, digo una vez más, patrimonio cultural de los ecuatorianos, patrimonio cultural vivo de los ecuatorianos, con los músicos que le acompañan, con su hijo Lenin, con su sobrino Leonardo, con Lucho Gordón y todos los músicos que estarán aquí presentes, honran al valor y la gloria de Pichincha. Felices 80 años, maestro. El Ecuador y Loja le agradecen por esa vida pródiga, esa vida de entrega a los demás y por esa caricia al alma colectiva de todos nosotros, que es su música. Un aplauso para el maestro Palacios. Muchas gracias a Juan Manuel Carrión, realmente refrescan esas palabras. Iniciaremos el programa en esta velada musical con las trompetas de Edgar Palacios y Lenin Palacios, la orquesta y la dirección del maestro Leonardo Cárdenas, a quien llamamos al escenario.
Escucharemos el yumbo de Carlos Bonilla Chávez, Atahualpa, obra que simboliza nuestra heredad, escrita por este gran guitarrista, contrabajista y compositor ecuatoriano. Vamos a escuchar la canción en primer mundial, Patria, poema de César Dávila Andrade, y la música fue compuesta por el maestro Palacios en los años 80. Esa canción puede convertirse esta noche en el homenaje a nuestros héroes de Pichincha. Interpretarán David Valencia, Paola Aranda, Viviana González y Pamela Toquiza. La letra dice así: Patria, me has puesto el nombre de soldado. Patria, te he puesto el nombre de mi madre. Patria de mis hermanos, patria toda, el cinturón de fuego de la tierra, hunde tu dulce ombligo de amapola. Si algún día quisiera consagrarte algo que nunca tuve para nadie, te daría la sangre de mi música y el resplandor de mi alma.
patria mía, patria toda. El poeta Jorge Reyes, en la década de los años 30, publica el poemario Quito, Arrabal del Cielo. Y nuestro compositor, el maestro Gerardo Guevara, gloria del Ecuador, pone la música a sus estrofas. Esta obra fue magistralmente interpretada por el maestro Galo Cárdenas en ese tiempo. Esta noche, la trompeta de Edgar Palacios resuena en las casas de Quito, Arrabal del Cielo. Dirige el maestro Leonardo Cárdenas. Thank you.
Hermoso este homenaje a Quito, arrabal del cielo. El pasillo Negra Mala fue compuesto el 11 de enero de 1934 por Sergio Mejía Aguirre, inspirado en la guayaquileña Rosa Merchán Saltos. Esta obra es el prototipo del pasillo sentimental quiteño, lo que constituye un gran aporte a este género musical. Como solista, Edgar Palacios, dirige la orquesta Leonardo Cárdenas. Nuestra música de gala, porque realmente se merece. Y ustedes se merecen estar acá con estos grandes músicos, con esta dirección extraordinaria de Leonardo, con el maestro en vida, Edgar Palacios. Callecitas empedradas, bañadas de aroma y luna. Hay mil ciudades hermosas
como la mía, ninguna. Eduardo Erazo, el gran requintista del Ecuador, que fue fundador de Los Brillantes, Los Latinos del Ande y Los Reales, creó este albazo dedicado a Quito, interpretado esta noche por Edgar Palacios, Lenín Palacios y el grupo vocal con David Valencia, Viviana González, Paola Aranda y Pamela Toquiza. La verdad que con esta música da ganas de salirse del libreto y gritar ¡que viva Quito! ¡Que viva Pichincha! ¡Que viva el Bicentenario! El municipio de Quito es el baluarte desde siempre del desarrollo cultural a través de su política de difusión artística, política educativa y de formación de valores culturales en todos los géneros del arte y las artesanías. Solicitamos un aplauso fuerte a esta política cultural que ha permitido que se dé este evento. El maestro Enrique Espín Yepes es una de las glorias del Ecuador como violinista y compositor. Edgar Palacios tuvo la suerte de hacer música con el maestro a partir de los años de 1967 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, cuando el maestro Espín dirigía el cuarteto de cuerdas de la institución. Son muchas sus composiciones célebres y esta noche Edgar Palacios escogió para interpretar el pasillo Confesión. Dirige Leonardo Cárdenas. Thank you.
Carlos Amable Ortiz, que nace en 1859, es el más grande compositor del pasillo de salón. En ese tiempo se bailaba. Sí, pues en esas reuniones de sociedad quiteña se bailaba así. La obra más interpretada posiblemente es Reír Llorando. Pero hay otros tesoros de la música, como Tú No Sabes Quererme, Corazón Que Sufre, algunos más. Esta noche los maestros Edgar y Lenin Palacios interpretarán el pasillo No Te Olvidaré. Dirige la orquesta el maestro Leonardo Cárdenas.
¡Qué elegante, qué rico! ¡Cómo suena nuestra música! Gracias a los músicos, la dirección, el maestro, a nuestras historias de composiciones. Carlos Bonilla Chávez, contrabajista y guitarrista de fuste, fue fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entre sus composiciones de corte popular, sobresale el aire típico Las Quiteñitas, interpretada esta vez por Edgar y Lenín Palacios, con el maestro Lucho Gordón en el saxofón. Venga para acá, don Lucho. Dirige el maestro Pablo Mora Moreno. Vino con hinchada propia el maestro. Víctor Manuel Salgado fue un extraordinario músico, padre de los integrantes de la Orquesta Salgado Junior, de recordada memoria en la ciudad de Quito. Salgado trabajó como músico en el Café Niza, que quedaba en la parte esquinera del actual Teatro Nacional Sucre. Allí, en una noche de inspiración y bohemia, compuso el memorable pasillo Noches del Niza, interpretado esta noche por Edgar Palacios, Lucho Gordón, con el acompañamiento de la orquesta que dirige Pablo Mora Moreno. Maestro.
Muy bien, maestro. Excelente. Tendremos la presencia del ingeniero Fernando Salinas, gerente comercial de la red Automotores y Anexos. Hace la entrega de una condecoración en reconocimiento al trabajo realizado por el maestro Edgar Palacios. Gracias. El señor Amílcar Tapia, canciller de la Academia Bolivariana de América, pide disculpas ya que él no pudo estar acá por problemas de salud, pero tiene una condecoración de la Academia Bolivariana, así que la recibimos, maestro. Bueno, el maestro Edgar Palacios, gracias. Viene ejecutando desde hace 66 años la trompeta. Se ha convertido en el trompetista activo más longevo del Ecuador. A mí no me gusta la palabra longevo, pero aquí lo han puesto. Yo diría más adulto. Es un mérito que enorgullece al país y que es necesario seguir difundiendo sus interpretaciones en nuestra música. Y por eso ese homenaje de nuestro, con nuestro aplauso al maestro Edgar Palacios. Muchas gracias. El Pasillo Sombras es la canción ecuatoriana más importante de todos los tiempos, tema que nos representa en el exterior. Esta es la más conocida. Es posiblemente la más bonita de Latinoamérica, con alrededor de 150 versiones grabadas y que se sigue grabando. Fue compuesta en un lugar de la Bohemia Diagonal al Parque Salinas de Sangolquí, por donde yo vivo. Nada menos que por Carlos Brito, inspirado en el poema de la mexicana Rosario Sansores. Esta noche, Edgar Palacios hace su versión de Sombras. Dirige la orquesta Pablo Mora Moreno. Adelante, maestro. Thank you.
Pedro Perico Echeverría es uno de los músicos relevantes de la vida musical del Ecuador, violinista y compositor. Edgar Palacios entabló gran amistad en la década de los 80 cuando el maestro Echeverría conoció que Sony Espinosa, con la orquesta que dirigía el maestro Palacios, interpretaron la canción triunfadora en el concurso del Banco Central que se llamaba Esperanza Perdida la canción. Hoy, esta noche, una de las canciones más bellas de Pedro Perico Echeverría interpretará el maestro, es el Albazo Amarguras, que será la interpretación de Edgar Palacios y Lucho Gordón. Dirigirá la orquesta el maestro Lenín Palacios. También agradecemos a Pharma Enlace el reconocimiento que le ha hecho al maestro. Al morir de las tardes, pasillo de Publio Falconi Pazpiño y música de José Ignacio Canelos. Edgar Palacios ha interpretado esta canción cientos de veces en el Ecuador y en el extranjero también. Su ternura en la primera parte y su ímpetu en tonalidad mayor en la segunda hacen de esta canción una inspiración que siempre nos llegará al alma. Escuchémoslo a Edgar esta noche, dirigiendo la orquesta, su hijo Lenín Palacios, maestro.
Video, maestro. Agradecemos al ilustre municipio metropolitano de Quito, a la Secretaría de Cultura y a la Fundación Teatro Nacional Sucre que nos permite estar en este hermoso escenario, que es nuestro, es del pueblo. De la pluma de Enrique Espín Yepes, escuchemos el albazo Solito, con Edgar y Lenin Palacios. Dirige la orquesta el maestro Pablo Mora Moreno. Perfecto, mire, el maestro dice que si queremos cantar todos juntos, que por favor lo hagamos, porque estamos en un país libre. Bicentenario estamos ya. Jorge Salas Mancheno nació en Riobamba el 17 de octubre de 1921. A temprana edad se trasladó a vivir en Quito y allí nació su gran amor por nuestra capital. Autor y compositor de una riquísima obra musical que tuvo su admiración por Quito como eje fundamental de esta inspiración. Compuso canciones como Balcón Quiteño, Quito Edén de Maravillas, que se han convertido en verdaderos himnos populares de nuestra ciudad. Balcón Quiteño es una postal colorida de uno de los íconos más entrañables de la ciudad. Balcón Quiteño, balcón florido, tú eres el testigo de mis pasiones, eres de Quito la maravilla de mis canciones. Y en Quito, Edén de Maravillas, no solo que siente la pasión por su autor que profesó la ciudad cuando escribió, pareces una reina de leyenda, luciendo la corona de su historia que brilla con la aurora de su gloria. Esta noche, que es de Quito, que es de Pichincha, que es de Ecuador, que es de nosotros, escucharemos a Edgar Palacios, Lenin Palacios, Lucho Gordón, el Grupo Coral y la orquesta Quito, Edén de Maravillas y Balcón Quiteño. Dirige la orquesta el maestro Leonardo Cárdenas. Por favor, a cantar todos. (Risa)
¡Que viva Quito! ¡Que viva Pichincha! ¡Que viva el Bicentenario! Cantan muy bien ustedes, ¿no? Cristóbal Ojeda Dávila, compositor quiteño que vivió en Loja por algún tiempo, compuso en la casa de Luis Emilio Eguiguren, Centro de Bohemia Cultural, el inmortal pasillo Alma Lojana. Ahí empezó con un poema de Benjamín Ruiz Gómez. Posteriormente, el poeta Emiliano Ortega compuso la letra que conocemos ahora. Esta noche interpretarán Edgar Palacios, Lenin Palacios, Lucho Gordón y la orquesta del maestro Leonardo Cárdenas, Alma Lojana. Estamos por terminar, pero yo tengo que hacerles una recomendación muy gratísima. Si quieren algo bueno, algo que les va a durar para toda la vida, hay música del maestro Edgar Palacios afuera y una obra en su vida de un libro sobre él. Así que les recomiendo que a lo que salgan, compren eso, porque les va a servir para enseñarles a sus nietos, a sus hijos, porque es una historia de vida lo que se va en un disco. César Humberto Vaquero, compositor quiteño del barrio La Tole, es uno de los más grandes representantes del pasacalle ecuatoriano, además de ser un prolífero compositor de diferentes géneros musicales, autor del pasacalle romántico Quito Mío, y Alfredo Carpio Flores fue el creador del pasacalle El Chuya Quiteño, canción que es símbolo de la quiteñidad nuestra. En este fin de fiesta interpreta la orquesta con Edgar Palacios, Lenin Palacios, Lucho Gordón y el grupo coral. Dirige la orquesta el maestro
Leonardo Cárdenas para cerrar esta hermosa noche, esta hermosa velada, una gala que nos merecemos Quito, Pichincha y Ecuador entero. Por favor, si quieren, bailemos. Por favor, no hay problema. Grande. Muchas gracias, maestro Lenín Palacios, a los maestros directores, a los músicos. Muchas gracias, una noche de gala, una noche de bicentenario. El maestro ha recibido en vida sus aplausos por todo lo que ha hecho. Gracias, maestro, es tu obra. Señoras y señores, agradecemos al ilustre municipio de Quito, a la Fundación Nacional Teatro Sucre. Agradecemos a la Secretaría de Cultura y a ustedes, que son la parte esencial de todo. Porque sin gente no hay música. Y sin música estamos sin el alma. Vamos a hacer otra canción porque ustedes lo han solicitado, saliéndonos de todo protocolo. Muchísimas gracias. ¡Y aplausos!
Gracias a Dios por esta noche de música. Bendiciones para todos, para el maestro, para los músicos, para nuestro Quito, para nuestro Pichincha, para nuestro Ecuador. Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias.